Buenas noches, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a dar un breve vistazo a la guía de supervivencia, rentabilidad y crecimiento. El objetivo de este módulo es el conocimiento de la gestión empresarial en el campo de la salud, la combinación de los factores productivos del modo más eficiente posible con un resultado eficaz. Este módulo está dividido en tres unidades. La primera unidad tiene que ver con la gerencia de la calidad. La segunda unidad está relacionada con el manejo de la gerencia financiera. Y la tercera unidad tiene que ver con los proyectos de inversión. Las unidades de salud, decimos, son empresas obligadas a producir servicios de calidad, con eficiencia, economía y efectividad. Muchas veces el mirar a la unidad de salud como una empresa es un término que muchos lo satanizan, pero como lo decíamos en la revisión del módulo de economía, nosotros somos empresas de salud, los que trabajamos en el sector salud, pero empresas de salud con esas características de alta rentabilidad social y sostenibilidad financiera. Las empresas de salud deben obtener, como decimos, esa alta rentabilidad, deben sostenerse financieramente. La eficiencia en el manejo de recursos es parte de la justicia social. Muchas veces nosotros creemos que trabajar en salud significa gastar los recursos, no importa la cantidad, simplemente dice hay que salvar vidas y no importa cuánto cueste. Eso no es tan así. En el manejo efectivo de la gerencia en salud hay que analizar muchos aspectos que justamente nos lleven a esa eficiencia y, como decimos, incluso la justicia social se la mide por ahí. En estas empresas de salud, el gerente debe básicamente hacer esto que está acá: saber tomar decisiones, liderar los procesos y asumir riesgos. Si nosotros en nuestra formación y si nosotros ya en el ejercicio no hacemos esto, no tomamos decisiones, no lideramos y no asumimos riesgos, realmente nosotros jamás seremos gerentes en salud. Tenemos que ponerle mucho énfasis a la toma de decisiones fundamentalmente y el asumir riesgos, porque de hecho la gerencia de nuestras unidades de salud no es un tema tan sencillo. Como decíamos, en la unidad 1 se habla de la gerencia de la calidad. La calidad es una filosofía de trabajo, involucra a todos los actores del sistema y tendrá éxito siempre y cuando esté orientado hacia el cliente. Realmente el tema calidad en salud se lo utiliza mucho, cada quien lo mira de formas diferentes, pero todos coinciden, o la mayoría coincide, en que la calidad es el nivel de satisfacción del usuario. Pero vamos a ver que el tema va mucho más allá que eso. Las empresas que brindan servicios de calidad básicamente se preocupan siempre de tener un enfoque hacia el cliente, desarrollar un gran liderazgo y tener un enfoque de sistema. ¿Qué significa esto de tener un enfoque hacia el cliente? Nosotros, especialmente desde que tenemos vigente esta constitución, sabemos que hoy en día los ciudadanos son ciudadanos con derechos, que la salud es un derecho y de hecho nuestro cliente de ahora ya no es el mismo cliente de antes. Acostumbrábamos a decir que antes nuestro paciente era el que pacientemente esperaba que alguien le atienda. Hoy es un ciudadano con derecho que exige los servicios porque sabe que es su derecho. Nosotros en el desarrollo de la gerencia debemos desarrollar un gran liderazgo y el mejor liderazgo es aquel que podamos desarrollar desde las bases. ¿Sí? De tal suerte que la empresa, la unidad médica, el hospital, la unidad de salud, no gire alrededor de una persona, sino alrededor de un conjunto de personas que ejerzan un verdadero liderazgo. Ese liderazgo de base es el que de veras ayuda al fortalecimiento de la unidad. Caso contrario,
Ustedes saben que muchos de los cargos directivos pasan por temas de libre remoción y las unidades no desarrollan porque giran alrededor de una persona, ¿ya? El éxito es hacer que se desarrolle un gran liderazgo colectivo que permita realmente a nuestra unidad ser muy fuerte en su proceso de desarrollo. Y como decíamos, debe tener también un enfoque de sistema. Cuando hablamos de la calidad, realmente lo que la OPS lo define, creo que es lo que sintetiza el concepto más profundo de lo que es la verdadera calidad. Una unidad de salud que trabaja con calidad tiene un alto nivel de excelencia profesional. Si nosotros queremos tener calidad, debemos entender que todos nuestros profesionales, sin excepción, deben ser de altísima solvencia profesional. La calidad también pasa por el uso eficiente de los recursos. Entonces, no es cierto de que solamente es la satisfacción del usuario. Cierto es un tema muy importante el tema de que haya un importante nivel de satisfacción de parte de nuestros usuarios. Pero si nosotros producimos servicios de costos irracionales, hasta ahí nos llegó la calidad. Por eso decimos que una de las dimensiones de la calidad también pasa por el uso eficiente de los recursos. También la calidad, lo dice la OPS, una unidad la tiene cuando tiene o trabaja con mínimos riesgos para el paciente. Tiene un alto grado de satisfacción y cuando finalmente hay un impacto en la salud. Porque si es que nuestro trabajo no llega a tener impacto, también no estamos trabajando con calidad. A veces es muy preocupante mirar cómo se asignan importantes recursos, pero la situación de salud no cambia. Ahí es cuando todos hacemos esa reflexión colectiva hasta dónde impactamos con nuestros servicios de salud. Entonces, cuando nosotros gerenciemos nuestra empresa de salud, nuestra unidad de salud, debemos tener muy en cuenta estos cinco elementos o cinco dimensiones de calidad, ese alto nivel de excelencia profesional y debemos trabajar para que ello ocurra, el usar adecuadamente los recursos en que todos los procesos que se realicen en la unidad generen el mínimo riesgo para el paciente, de hecho que haya un alto nivel de satisfacción y que finalmente causemos un impacto en la salud de nuestra población. Por lo tanto, la calidad no está en el número de empleados o de servidores que tenga el hospital, no es igual a tener equipos de altísima tecnología. Muchas veces decimos que trabajamos con mucha calidad porque tenemos los equipos de la última de tecnología de punta. No es cierto que tener el presupuesto más grande de la región nos dé calidad. La calidad es un concepto mucho más amplio, es una verdadera filosofía de trabajo. Entonces, en la gerencia de calidad nosotros tenemos que trabajar en todas las dimensiones. Asegurar que haya eficacia, que haya eficiencia, que haya integralidad, que haya oportunidad, que haya satisfacción y que haya ese costo adecuado. Cuando hablamos de la gestión integral de calidad, nosotros, nuestra forma de gerenciar tiene que ser con un direccionamiento estratégico. No podemos gerenciar apagando incendios, convirtiéndonos en bomberos simplemente para resolver los problemas de día a día. La gerencia de la calidad tiene ese direccionamiento estratégico. Tenemos metas de largo plazo, objetivos claros, objetivos estratégicos que cumplir. Es una gestión integral. Tiene que ser gerenciada por procesos, ¿sí? Y tiene que ser transformadora de una cultura. En nuestra formación de gerentes, debemos empujar a toda nuestra unidad médica hacia esos niveles, como decimos, direccionamiento estratégico, gerenciar por procesos. En este caso es muy importante los avances que ha tenido la autoridad sanitaria, cuando hoy en día ya tiene un estatuto de una organización de unidades médicas por procesos. Es un paso muy, muy importante. Ya no estamos hablando solamente de funciones, sino estamos hablando fundamentalmente de procesos con productos y resultados. ¿Sí? Tenemos que verle a nuestra unidad como una empresa, como un verdadero sistema, con sus entradas y salidas a través justamente de estos procesos que en última instancia están tratando precisamente de resolver los problemas de salud con una alta satisfacción de parte del usuario. Para ello, obviamente,
Tenemos que pasar por el tema de la gestión del talento humano medido a través de su productividad, de su rendimiento, para satisfacer las necesidades de la población. Las visiones son diferentes. Ahora, por ejemplo, no nos interesa tener solamente enfoques de un enfoque del departamento, sino hoy día hablamos de enfoque de los procesos. No nos interesa saber quién causó el problema, sino qué causó el problema. Ya no me interesa de que yo cuido mi servicio. Hoy día hablamos de que yo hago que las cosas sucedan. Ya no es importante las barreras que puede haber entre departamentos. En nuestra gerencia de calidad debemos trabajar en la integración departamental. Lo más importante ya no será el individualismo, sino generar toda una cultura de lo que significa el trabajo en equipo. Ya no habrá metas por departamento. Ya no seremos islas aisladas, sino las metas son de toda la organización. Y aquí, por ejemplo, es muy importante lo que hoy día se hace, especialmente la parte pública, a través del gobierno por resultados, el GPR, que es lo que casi en la parte pública estamos manejando. Un gobierno por resultados en donde tenemos que responder por metas de organización. Por lo tanto, todo el equipo de trabajo, toda la gente que trabaja en el sector, en el hospital, en el área de salud, tiene que estar totalmente sintonizada con esas metas que tenemos que responder a la sociedad. Ya no está orientado hacia el jefe, hoy día todo el trabajo se orienta hacia el usuario. Las acciones antes se subordinaban a las reglas, hoy las reglas son como una consecuencia de las necesidades. Se terminaron las estructuras burocráticas y pesadas y hoy día en esta gerencia de calidad debemos trabajar con estructuras livianas y muy flexibles. En el módulo, dentro de lo que es la gerencia de calidad, se hablan de dos temas que son muy importantes para el desarrollo de esta gerencia. Hablamos mucho de los estándares y de los indicadores. El estándar es el nivel alcanzable y deseable de desempeño contra el cual yo debo ser comparado. O comparamos el desarrollo actual con aquel estándar ideal. Los estándares sirven para evaluar a la organización en una forma integral. Las unidades de salud deben tener un manual de estándares. En esta gerencia de calidad realmente es sumamente importante que nosotros empecemos a definir esta cancha de trabajo, definir cuáles son los estándares que nosotros queremos alcanzar. Y en una unidad ya muy organizada, muy técnica, el gerente con su equipo debe trabajar precisamente en un manual de estándares para cada uno de sus servicios. Los servicios de una unidad médica, decíamos, hay que tener estándares que se deben cumplir. Nosotros como país tenemos ciertos estándares que se encuentran expresados a través de procesos como el licenciamiento, acreditaciones, que deben hacerse a través de la evaluación de cumplimiento de estándares. Ese es un tema que cuando lo desarrollemos en una forma intensa como país, va a permitir realmente alcanzar un importante nivel de calidad en las prestaciones. Todavía estamos trabajando en eso y hay algunos esfuerzos de algunas instituciones para tratar de llegar hacia la calidad a través de estándares, pero todavía el camino es muy largo por recorrer. Hay ciertos instrumentos que regulan la calidad de la atención, como decíamos, y hay experiencias de países vecinos en este esfuerzo de acreditar, de licenciar, ya no en base solamente a infraestructura o a equipamiento, sino más bien en base a estándares de calidad. Son los esfuerzos que digo que como país debemos hacer. Nosotros en el país, la autoridad sanitaria está obligada a trabajar en el tema del licenciamiento y es una obligación de todas las unidades de salud licenciarse. Dentro de ese licenciamiento y hay ciertos estándares básicos que tenemos que cumplir. En la seguridad social, por ejemplo, se maneja el tema de la acreditación, en donde también se miran ciertos aspectos que tienen que ver con el recurso humano, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con el equipamiento para calificar o acreditar a una unidad de salud. Pero la exigencia tiene que ir más allá de la revisión, como decíamos, de infraestructura y de equipamientos. Tiene que ir a los procesos, tiene que ir justamente a los estándares que garanticen
esa gerencia de calidad de la que estamos hablando. Es decir, que los procesos sean oportunos, sean eficientes, sean efectivos, sean integrales, sean de costo adecuado. Todo eso para garantizar esa gerencia de calidad que todos esperamos. Aquí hay algunos ejemplos que podemos ver del establecimiento de estándares. Nosotros podemos decir un estándar nuestro, por ejemplo, decimos, el hospital cuenta con servicio de ambulancia operativa las 24 horas. Ese es el estándar con el que queremos trabajar. Como decíamos, es lo ideal, ¿ya? Y cuando a nosotros nos van a calificar, nos deberían hacer esa pregunta. ¿El hospital cuenta con los servicios de ambulancia operativa las 24 horas? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos tener la ambulancia parqueada al pie del hospital con chofer las 24 horas, de tal suerte que esté operativa. Muchas veces decimos, sí, sí tenemos ambulancia, tenemos dos, tres ambulancias, pero ¿qué pasa? No tenemos al chofer disponible, sino tenemos que llamarle por teléfono para que acuda a la emergencia. En la hora de la verdad no contesta el teléfono, no asoma el chofer y aunque tengamos la ambulancia no cumplimos con el estándar porque al final la ambulancia no está operativa, ¿verdad? Otro estándar, por ejemplo, decimos el personal asistencial cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer su profesión. Eso demanda un muy buen cumplimiento de normativas en la selección del personal. Nosotros debemos garantizar que en nuestras unidades de salud realmente estén las personas que cumplen con los requisitos exigidos para ejercer la profesión. Si es que nosotros de veras queremos tener una gerencia de calidad, nosotros debemos trabajar con estos estándares que garanticen tener al talento humano de excelencia, como decía la OPS, ¿ya? Como uno de los parámetros y de los estándares fundamentales para garantizar esos servicios de salud. Otro estándar, como un ejemplo, decimos, todo paciente que ingrese a cirugía debe contar con el consentimiento informado, ¿ya? Son estándares que deben cumplirse y deben evaluarse su estricto cumplimiento. En su trabajo de evaluación a distancia, estamos proponiendo que construyamos estándares para los servicios de consulta externa, de hospitalización, de laboratorio. Construir estándares es uno de los ejercicios que el gerente con su equipo deben hacerlo de tal manera que yo planteo, bueno, ¿cuáles son las condiciones? O ¿qué es lo que yo quiero que ocurra en la consulta externa? ¿Qué quiero que, cuáles son los estándares básicos que quiero que se cumplan en hospitalización? Y un poco ya del ejercicio mismo de la gerencia, realmente esto es muy motivante porque uno empieza a cada vez a exigirse más y establecer estándares de altísima calidad. Por decir algo, en los servicios de hospitalización, nosotros un poco de costumbre recibimos a los pacientes en el área de hospitalización a través de enfermería y simplemente cumplimos con una determinada rutina. Y como no trabajamos en función o con orientación al usuario, no hemos preparado, por ejemplo, un estándar que permita la recepción de un paciente hospitalizado, en el que le demos la bienvenida, en el que, por ejemplo, presentemos al equipo de salud, en el que le eduquemos sobre cuáles son sus condiciones en el momento de su hospitalización, ¿sí? Le eduquemos sobre qué significa, por ejemplo, la visita de sus familiares, la hora de la visita, los bienes o las pertenencias que él llegue en el momento de su hospitalización, qué va a pasar en el momento de que tenga algún problema. Nosotros no hemos establecido justamente esos ingredientes de calidad en esa bienvenida que hacemos a un paciente hospitalizado. Entonces, acá nosotros les invitamos a que soñemos y construyamos esos estados ideales en los que debe trabajarse en el servicio de consulta externa, en el servicio de hospitalización, en el servicio de laboratorio. Hay mucha experiencia en nuestros países vecinos, a nosotros nos ha gustado mucho revisar los estándares, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Salud del Perú. También Colombia tiene unos estándares muy interesantes, muy aplicables a nuestra realidad y de ellos es muy bueno su avance porque lo tienen publicados incluso con acuerdos ministeriales que son de obligatorio y estricto cumplimiento. Estándares de calidad que garantizan precisamente esa eficiencia en la gestión. El otro tema de la gerencia de la calidad tiene que ver con los indicadores de gestión.
que no son otra cosa que una expresión objetiva del desempeño medido a través de la relación entre las variables que intervienen en el proceso. Es muy bueno esto de que solamente lo que medimos nos permite controlar y solo lo que controlamos nos permite mejorar. Muchas veces nosotros lo vemos de muy mala manera el tema de la evaluación. A nadie nos gusta que nos controlen, a nadie nos gusta que nos supervisen, nos sentimos incómodos con ello, pero dentro de la gerencia de calidad, el concepto de medición tiene que ser con criterio positivo hacia el proceso de mejora continua. Bajo esta percepción o bajo esta óptica, de hecho, que para un gerente el saber medir se convierte en el arma fundamental para el proceso de mejoramiento. ¿Y cómo vamos a medir? Lo vamos a medir a través de indicadores. Por eso decimos que los indicadores sirven para evaluar el desempeño a través del tiempo, hacer un seguimiento a la estructura, a los procesos y a los resultados. Cuando nosotros empezamos a armar indicadores, le vamos tecnificando a nuestra unidad. El indicador permite medir, por ejemplo, el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios, facilita el monitoreo de los procesos de mejoramiento, son la herramienta básica para comparar entre lo esperado y lo encontrado. Los indicadores orientan y conducen a las transformaciones y a los cambios. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen indicador? De hecho, tiene que ser fiable, tiene que tener validez, tiene que ser sencillo, nos debe permitir comparar. Estas son las características fundamentales que debe tener nuestros indicadores. Los indicadores se los construye a nivel de estructura, a nivel de procesos y a nivel de resultados. A nivel de estructura, nosotros tenemos un banco realmente de indicadores para medir la disponibilidad de nuestros servicios de salud, indicadores que pueden medir la accesibilidad a los servicios. Dentro de los procesos tenemos indicadores de extensión e intensidad de uso, indicadores para medir la utilización de los servicios, la productividad de los mismos, el rendimiento, la calidad. Y dentro de los resultados podemos tener indicadores para medir la cobertura, la eficiencia, la eficacia, la efectividad. Vamos a ver algunos ejemplos de indicadores de disponibilidad. Por ejemplo, nosotros podemos medir el número de horas contratadas con relación a la población objeto, el número de equipos funcionando en relación a la población objeto. Podemos medir el número de camas hospitalarias en relación a la población objeto. O sea, la disponibilidad, todos los indicadores de disponibilidad siempre estarán relacionados fundamentalmente con la población objeto, ¿sí? Las horas del médico, de los equipos, las camas, cuán disponibles son para la población a la cual nosotros debemos atender. Entonces recuerden, estos son indicadores que están dentro de la estructura. También tenemos indicadores de utilización, cómo se usan los recursos. Interesante para nosotros medir, por ejemplo, el número de horas trabajadas y su relación con el número de horas contratadas. Para un gerente, este es un indicador fundamental para saber qué tanto se utilizan los recursos que uno está contratando. Y si esto nosotros asociamos al costo, vamos realmente a tener datos muy interesantes que nos van a ayudar a tomar decisiones. Otro ejemplo de un indicador de utilización tiene que ver con las horas de equipo, en este caso del ejemplo, equipos odontológicos utilizados versus el número de equipos odontológicos disponible. Vamos a ver cuánto de lo que tenemos disponible realmente estamos utilizando. El número de camas ocupadas en su relación con el número de camas disponibles. Es otro indicador de utilización. El número de horas quirófano ocupada versus el número de horas quirófano disponibles.
¿Sí? Para análisis de la oferta de nuestros servicios de salud, estos son los indicadores que nosotros debemos empezar a calcularlos para mirar realmente cuánto de lo disponible está realmente en uso. Dentro de los indicadores de procesos tenemos indicadores de rendimiento. Cuando nosotros miramos el número de consultas realizadas sobre las horas trabajadas en consulta, este es un indicador que en la parte pública se lo utiliza con mucha frecuencia, especialmente para medir el trabajo de los médicos. Cuando estamos diciendo el rendimiento son 3 pacientes por hora, 4 pacientes por hora, etcétera. ¿Ya? De igual manera, para medir el rendimiento de las camas hospitalarias, el número de ingresos hospitalarios sobre el número de camas ocupadas, el número de placas radiológicas sobre número de horas equipo trabajadas, el número de exámenes realizados sobre el número de horas laboradas. Es decir, nosotros podemos construir una cantidad de indicadores para medir el rendimiento de nuestros servicios, de nuestros equipos. Y esta medición va a ayudar a tomar decisiones cuando, por ejemplo, queramos invertir en nuevos equipos. Va a ser primero muy interesante partir justamente de la evaluación de la situación que hoy tenemos. Aquí nosotros hemos puesto algunos ejemplos de indicadores de calidad. El nivel de satisfacción, por ejemplo, de los usuarios en la consulta. El porcentaje de satisfacción de atención en el servicio de emergencia. El porcentaje de satisfacción de los pacientes en el servicio de hospitalización. Hablamos como indicadores de calidad el porcentaje de infecciones hospitalarias, ¿ya? Cuando en un hospital este porcentaje es menor, estamos hablando realmente de que nosotros estamos mejorando toda nuestra calidad dentro de ese servicio. El porcentaje de complicaciones hospitalarias. Estamos hablando también, por ejemplo, del porcentaje de exámenes de laboratorio no reclamados. Porcentaje de exámenes de imagen no reclamados. ¿Qué nos pasa en nuestras unidades de salud? Decíamos que lo importante es el uso adecuado de los recursos. Los pacientes llegan, ejemplo, al servicio de emergencia, son evaluados y se les pide exámenes de laboratorio. Pero el paciente ya es dado de alta y ese examen de laboratorio hemos comprobado que muchas veces no es revisado por nadie. El paciente ya se fue a su casa y ese examen se realizó y nadie le dio ninguna utilización. Entonces, cuando este porcentaje de exámenes no reclamados es alto, nosotros vamos mirando precisamente el costo de no calidad que veíamos en el módulo anterior y estamos mirando que no estamos utilizando adecuadamente los recursos. Si le ponemos cifras a todos esos exámenes de imagen de laboratorio no reclamados o innecesarios, estamos atentando contra el costo adecuado, que es uno de los ingredientes de la calidad que nosotros habíamos ya comentado. Dentro de los indicadores de productividad y rendimiento tenemos la productividad de la consulta, la productividad diaria del servicio de consulta, el promedio diario de egresos, el rendimiento hora médico, la productividad en el servicio de odontología, la productividad en consulta odontológica por hora, el rendimiento hora odontólogo, etc. En la guía ustedes van a encontrar algunos ejemplos de indicadores con la respectiva fórmula de cálculo y la interpretación de qué es lo que mide o qué es lo que significa ese indicador. Para la gerencia, para el gerente, para la gente que trabaja directamente en la administración, es muy importante empezar a construir estos estándares y estos indicadores si de veras queremos impulsar y empujar a nuestro hospital hacia esa atención de calidad. En la evaluación a distancia estamos proponiendo que construyamos y calculemos indicadores para medir el rendimiento justamente en los servicios de consulta externa y hospitalización. Es importante, el Ministerio de Salud, la OPS, tienen muchos indicadores fabricados, es bueno revisarlos y adaptarlos a nuestra realidad. En la unidad 2 hemos desarrollado el tema de la gerencia financiera. De igual manera, como hicimos en el
en el módulo de costos. Este tema, que es un poco extraño para los profesionales de la salud, es desarrollado de una forma sencilla, en una forma simple, de tal manera que todos podamos entender. Básicamente, en esta unidad estamos trabajando el tema de la administración financiera, algunos elementos básicos de la gestión contable y de la gestión presupuestaria. El objetivo no es que ustedes sean expertos contadores, eso dejamos al personal del área financiera, pero sí es importante que ustedes tengan conocimientos básicos sobre este tema. El conocimiento de la información económica más relevante dentro de la empresa de salud permite a la gerencia tomar decisiones, por ello la necesidad de que un gerente en salud pueda interpretar el contenido de los estados financieros. Realmente es muy triste mirar cómo gerentes de salud no tienen mucho conocimiento sobre esto y prácticamente son presos, por decirlo así, de la gente que trabaja en el área financiera. Es traumático para un gerente que todas las puertas se le vayan cerrando cuando pide recursos y la gente del área financiera le dice no hay cómo, no hay recursos disponibles, no hay plata, no hay opciones y le tienen atado de pies y manos. Por eso es muy importante que ustedes, mis queridos estudiantes, en la formación de la gerencia, tengamos elementos generales sobre este tema. Los componentes de la administración financiera en nuestra legislación ecuatoriana básicamente se comprenden de estos cinco sistemas: el sistema de presupuesto, el sistema de determinación de ingresos, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad y el sistema de control. Son cosas básicas que el gerente en salud debe conocer. En la parte contable, por ejemplo, es saludable saber que el objetivo es generar información sobre la realidad económica de la empresa. ¿Y para qué? Para toma de decisiones. Este concepto es válido tanto para la parte privada como para la parte pública. Muchas veces en la parte pública creemos que solamente el presupuesto es todo lo que nosotros debemos conocer, pero no. Es a través de la contabilidad donde nosotros podemos saber exactamente cuál es la realidad de nuestra empresa. ¿Y qué tenemos en este caso en la contabilidad? Vamos a tener estados financieros básicos que debemos conocer y cuentas muy básicas que también debemos saber. Tenemos que, por ejemplo, conocer qué es el activo, qué es el pasivo, qué son las cuentas de capital, cuáles son las cuentas de ingresos y cuáles son las cuentas de gastos. Como decíamos, en la guía está tratado el tema de una manera muy simple que les permitirá a todos entender con mucha facilidad. Decimos, por ejemplo, que el activo es todo lo que posee la unidad médica. La unidad médica posee de pronto una cuenta corriente, dispone de una caja chica, dispone de inventarios en sus bodegas, dispone del edificio donde funciona el hospital, dispone de los equipos médicos, todo eso son los activos con los que cuenta el hospital. También el hospital o la clínica, en el caso del sector privado, puede tener pasivos, es decir, todo lo que debe la unidad médica. Podemos tener deudas con los bancos, podemos tener deudas con proveedores, todo lo que debe la unidad se convierte en nuestros pasivos. Y el capital son el aporte de los accionistas, su patrimonio. Especialmente en la parte privada, esto se maneja con absoluta solvencia. También tenemos cuentas de ingresos, que son todas las entradas, el dinero que ingresa, derivado de la operación de la empresa, en este caso, de la venta de los servicios de salud. Nosotros en la parte pública, también es importante que hoy vayamos viendo que a través del contexto de la red pública, las unidades se convierten en compradoras o en vendedoras de servicios de salud. Entonces, por esa venta de servicios de salud, nosotros cobramos, tenemos ingresos que son, en este caso, pagados a través de la red. Por el otro lado, también tenemos gastos, es decir, todas las derogaciones que sirven para la operación normal de la empresa, el pago de los sueldos, el pago de la luz, el pago del agua, etcétera. Todas estas son cuentas de gastos. Estas cinco cuentas, digamos, son las más importantes que nosotros necesitamos que nuestros estudiantes, nuestros gerentes, futuros gerentes en salud, ya lo conozcan. Cuentas de activos, de pasivos, de capital, de ingresos y de gastos.
tratados de la forma más sencilla posible. ¿Sí? El gerente en salud debe saber que los estados financieros más importantes que tiene nuestra empresa en salud es el balance general o balance de resultados, el balance de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo. En el balance general van a intervenir siempre estas cuentas de activo, de pasivo y de capital. En el estado de pérdidas y ganancias van a intervenir las cuentas de ingresos y de gastos. Y de esa relación de ingresos y gastos vamos a tener la utilidad que durante el ejercicio fiscal tuvo nuestro hospital. Por el lado del presupuesto de ingresos y gastos vamos a tener los ingresos, los gastos, el superávit de operación, gastos de capital y los superávit o déficit económico. Estos, como digo, son conceptos muy, muy básicos que nosotros debemos conocer. Es importante el análisis financiero que, de hecho, con el apoyo de nuestros contadores, de nuestros financieros, nosotros vamos a poder entender. La situación económica de la empresa se lo analiza a través de índices o razones financieras. Así como vimos que en la gerencia de calidad hay indicadores de gestión, para el análisis financiero también hay indicadores, pero que generalmente se les conoce con el nombre de índices. ¿Ya? Entre los más comunes tenemos las pruebas de solvencia, las pruebas de estabilidad, las pruebas de rendimiento, las pruebas de mercado. En su guía usted va a tener algunos ejemplos de ciertos indicadores para calcular la solvencia, para calcular la liquidez y qué significa cada uno de estos elementos. Como decíamos, está tratado de una forma muy general para un conocimiento general de parte de ustedes, queridos estudiantes. En la parte presupuestaria, los conceptos fundamentales es saber que el presupuesto no es una simple lista de gastos. Lamentablemente, en la parte pública nos hemos acostumbrado a trabajar bajo ese esquema de decir, vamos a construir el presupuesto y todos estamos interesados en saber cuánta plata se nos asigna para simplemente gastar. ¿Sí? Sin embargo, como decimos, el concepto más importante es entender que en la formulación del presupuesto nosotros debemos pensar estratégicamente, porque el presupuesto es la expresión numérica de planes, objetivos y metas. Por lo tanto, la planificación es la base del presupuesto. A veces actuamos al revés. Primero hacemos el presupuesto y después hacemos el POA, que generalmente estamos usando nosotros en la parte pública, que decimos el plan anual. Cuando son dos elementos que tienen que trabajarse conjuntamente y siempre la planificación será el punto de partida, porque en la planificación yo voy a expresar cuáles van a ser mis objetivos, qué metas voy a cumplir, qué actividades voy a hacer, incluso hasta qué tareas tengo que realizar. Y para ese cumplimiento de esos planes, de esos objetivos, de esas metas, de esas actividades, yo debo asignar recursos. Por lo tanto, usted como gerente, lo primero que tiene que trabajar con un pensamiento estratégico es pensar precisamente en su plan operativo, en donde usted va a expresar las metas a cumplir. Y luego viene la parte de la elaboración del presupuesto como justamente esa expresión, decimos, numérica de esos planes, de esos objetivos y de esas metas. ¿Cuáles son los principios básicos que tiene que tener el presupuesto? La programación, porque debe expresar claramente metas y objetivos. El presupuesto tiene que estar equilibrado, eso quiere decir que los egresos deben ser equivalentes a los ingresos. Caso contrario, estamos hablando de un presupuesto deficitario desde el comienzo. Debe tener el principio de transparencia. Todos los documentos presupuestarios deben expresarse en forma clara. Los presupuestos tienen que tener racionalidad. La programación de gastos no debe incluir irracionalidades o desperdicios. Tiene que ser flexible, ya no es una camisa de fuerza, puede modificarse. En nuestra legislación, ustedes deben saber, potenciales gerentes, que en el presupuesto es posible hacer reformas, es posible modificar.
¿sí? Y también debe ser difundido. El presupuesto no es una obra cerrada, simplemente que conoce el director financiero y es secreto de Estado para los demás. Al contrario, la construcción del presupuesto tiene que ser socializada, como tiene que ser también su utilización. Finalmente, en el módulo, en la unidad 3, nosotros estamos desarrollando lo que tiene que ver con los proyectos de inversión. El proyecto lo conceptualizamos como un conjunto único de ideas que contribuyen a la búsqueda de soluciones razonadas ante la presencia de un problema específico y complejo para la satisfacción de las necesidades. Esto es muy importante que nosotros, cuando vamos a hacer un proyecto, primero vamos a buscar cuál es el problema al que le vamos a dar una solución. El proyecto tiene que orientarse precisamente a solucionar un problema específico. Existen proyectos que son de inversión, ¿no es cierto? Y también proyectos de inversión pública o social. En la parte privada se hacen proyectos obviamente orientados hacia una inversión que genere una rentabilidad. En la parte pública, los proyectos deben solucionar los problemas de garantía, en el caso nuestro, garantía de servicios de salud, la garantía del derecho de la población y, como decíamos desde siempre, buscando esa alta rentabilidad social. Para la formulación de proyectos, nosotros debemos hacer varios estudios. Un proyecto contempla el estudio de mercado, ¿ya? Es decir, de la oferta y la demanda. En su guía usted va a encontrar toda la conceptualización de lo que es un estudio de mercado. Cuando hacemos los proyectos, vamos a necesitar de el estudio técnico, vamos a requerir del estudio financiero y vamos a requerir del estudio de la organización, ¿sí? Hoy en día, prácticamente, cada vez se va fortaleciendo más la idea de asignar recursos en base a proyectos. Por lo tanto, nosotros debemos conocer, debemos estudiar cómo realizar estos proyectos bajo esta visión de hacer estos estudios previos: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio de la organización. En el estudio de mercado, nuestra tarea es el estudio de la oferta. Todo lo que nosotros tenemos para ofertar versus la demanda a la que tenemos que atender. En el estudio técnico hacemos el diseño del producto o del servicio, en donde vamos a ubicar la empresa, el hospital, la clínica, qué vamos a utilizar, qué equipos, qué personal, es decir, toda la parte técnica para el funcionamiento de ese proyecto. En el estudio financiero, la racionalidad es mirar si es que es rentable, es sostenible, ¿sí? Ya no podemos, como decíamos al principio, los recursos siempre son limitados, por lo tanto, nosotros ya no podemos invertir si es que, si vemos que nuestro estudio no es rentable, no es sostenible. Y en el estudio de la organización haremos todo un análisis de los aspectos legales de nuestra organización, de los procesos, de su estructura, etc. Entonces, nosotros para hacer un proyecto debemos pasar por todos estos estudios previos. El ciclo de vida del proyecto, básicamente estamos hablando de dos etapas: la etapa de preinversión y la etapa de inversión. En la etapa de preinversión tenemos la generación de la idea, el estudio a nivel de perfil, estudios de prefactibilidad y los estudios de factibilidad. Este tema, como decimos también en la guía, está en los libros básicos de este módulo, toda su bibliografía. Existe amplia bibliografía para el estudio de proyectos, ¿ya? Yo les invito a que ustedes lo revisen. Si es que alguien realmente se inclina por hacer proyectos, vamos a tener ahí toda una literatura para revisión. En la segunda etapa, en la de inversión, de hecho, se hacen ya los estudios definitivos de lo que anteriormente habíamos enunciado. En la evaluación económica, para el análisis se utilizan básicamente dos herramientas: el famoso TIR y el famoso BAN. Este TIR, que es la tasa interna de retorno, y el BAN, que es el valor actual neto. Muchas veces los queridos estudiantes un poco se complican con el asunto del TIR y del BAN en sus ejercicios, especialmente de evaluación
o sus trabajos que tienen que realizar. En la guía nosotros les hacemos un acompañamiento muy cercano, muy directo, para que ustedes puedan realizar su tarea, ¿ya? Y vayan calculando el TIR y el BAN con simplemente con la ayuda de un Excel, que hoy en día es sumamente sencillo hacer este tipo de trabajos. Antes realmente era preocupante los cálculos muy complicados, pero como decimos, hoy en día ya este tema tenemos superado con la ayuda justamente del computador. El valor actual neto es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial nos genera una utilidad. Cuando nosotros, después de haber hecho las operaciones, tenemos que el VAN o el valor actual neto, cuando es igual a cero, el proyecto es indiferente, es decir, da igual hacerlo o no hacerlo. Cuando este es mayor que cero, el proyecto es aceptable. Y cuando es menor que cero, realmente el proyecto no es aceptable. En cambio, la tasa interna de retorno es un indicador que ayuda a establecer la rentabilidad del proyecto. A mayor tasa interna de retorno, mayor rentabilidad. Es una herramienta de toma de decisiones utilizada para conocer la factibilidad de las diferentes opciones que tenemos de invertir. La tasa interna de retorno es el tipo de interés que hace que el BAN sea igual a cero. Para calcularlo, como decimos en el Excel, eso es muy práctico. Cuando el TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto es rentable. ¿Qué tratamos de decir con esto? Si usted tiene dinero y ese dinero, el momento que usted lo invierte, le produce una tasa mayor a la tasa que le darían si es que usted tuviese su dinero en el banco, obviamente el proyecto vale la pena realizarlo. Pero si es que después de hacer estos cálculos, usted se da cuenta de que la tasa o el resultado es menor a lo que usted obtendría teniendo su dinero ahorrado en el banco sin ningún riesgo, sin ningún esfuerzo, obviamente usted tomaría la decisión de no invertir. Entonces, estos indicadores financieros a usted le dan la pauta para que usted sepa si es que su inversión vale la pena o no vale la pena realizarla. ¿Sí? Para el cálculo, en su evaluación a distancia, estamos proponiendo que evaluemos un proyecto de inversión utilizando estas herramientas. En la guía hay todo un acompañamiento para establecer especialmente el flujo de caja, en donde nosotros estamos estableciendo, en primer lugar, cuál es la inversión inicial. Sí, en la inversión inicial, nosotros en nuestro caso siempre estaremos hablando de nuestra inversión. Ejemplo, si nosotros vamos a construir una unidad médica, ¿cuál va a ser nuestra inversión inicial? Probablemente la compra del terreno, probablemente la compra de los equipos médicos, esa será nuestra inversión inicial. Para hacer nuestro flujo de caja en la guía está claramente explicado el cálculo de nuestros ingresos que vamos a calcular durante el tiempo de vida útil del proyecto. Si nosotros hacemos el proyecto y calculamos un escenario de 10 años, nosotros vamos a calcular los posibles ingresos que vamos a obtener durante esos 10 años. Los ingresos, nosotros, por ejemplo, ahora en la parte pública vamos calculando en función, por ejemplo, utilizando el mismo tarifario, en donde tenemos el precio referencial de nuestra venta de servicios, y eso nos va a permitir calcular los ingresos potenciales que vamos a tener en el caso de nosotros invertir, por ejemplo, en la compra de un determinado equipo. ¿Sí? Si yo me compro un tomógrafo, ya la inversión inicial tendrá que ver con el valor del tomógrafo, y mis ingresos vendrán por la venta justamente de los estudios que yo haga con ese equipo. El precio unitario de esos estudios están expresados en el tarifario, y la demanda que yo pueda tener ya me permite calcular mis potenciales ingresos. Ahí es muy importante trabajar con mucha mesura. A veces hay proyectos que se sobreestiman los ingresos y que luego ya en el camino nos damos cuenta que no es como nosotros lo habíamos proyectado. Por eso es muy importante para la formulación de los proyectos contar con una muy buena base histórica, especialmente el tema de la demanda. Es importante conocer nuestro entorno, por eso decíamos que el estudio de mercado es uno de los estudios importantísimos para
ubicarnos precisamente en el tiempo y en el espacio y no quedarnos cortos ni tampoco ser demasiado optimistas que después ponemos en riesgo la verdadera sostenibilidad del proyecto. De igual manera, en el caso de los gastos, nosotros tenemos que ir calculando los gastos de operación del funcionamiento de nuestro proyecto. En este caso, el pago de los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos nosotros calculando, en el caso que decíamos de la generación de una unidad médica, cuánto es el gasto de operación, ¿ya? Para eso nos ayuda los estados financieros, nos ayuda, como decíamos, el presupuesto, nos ayudan los costos, nos ayudan una cantidad de herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Con esos ingresos y con esos gastos nosotros vamos estableciendo nuestro flujo. Ya en la guía ustedes tienen un ejercicio realizado donde hay un acompañamiento muy cercano para determinar el flujo y luego simplemente con la relación entre ingresos y gastos establecemos el flujo y esos valores ingresamos en el Excel y automáticamente tendremos nuestro TIR y nuestro VAN. La TIR como la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Y dependiendo de su resultado, miramos los criterios de selección que habíamos dicho para ver hasta dónde nuestro proyecto es rentable, es sostenible, si es que vale o no vale la pena realizarlo. ¿Sí? Entonces, este tema yo le invito a que con el acompañamiento de su tutor usted lo vaya trabajando. Recomendamos a los queridos estudiantes la revisión total de la guía. Es muy común que los estudiantes solo quieren realizar el ejercicio y al no tener los conceptos, al no tener las bases teóricas, al no mirar los ejemplos, al no mirar toda la trayectoria, obviamente se les complica el entendimiento del tema. Tanto el módulo de economía como el módulo de supervivencia tienen ejercicios prácticos que son muy sencillos de realizar siempre y cuando usted, querido estudiante, revise la guía. Le invitamos a que lo haga de principio a fin y cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, trabaje con su tutor o llámenos. En la guía está publicado nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos y les podemos ir acompañando en la realización de este trabajo. Estos dos módulos que están bajo la responsabilidad mía realmente son módulos que ayudan, son muy prácticos ya en la vida misma de la gerencia. Yo les invito a trabajar con mucha responsabilidad, le van a coger realmente gusto, van a ver que es apasionante este mundo de la gerencia, de la calidad, el tema de costos, el tema de proyectos y de la experiencia que hemos vivido. Hay muchos estudiantes que se han quedado muy satisfechos de estudiar este tipo de temas. Si es que hay alguna pregunta de parte de los queridos estudiantes, pues podríamos revisarles. Adelante, por favor. Tenemos una inquietud desde el internet. Diego Paredes pregunta: ¿la gestión contable en nuestra realidad nacional, los estados financieros de las empresas de salud, se refieren a estados monetarios comandados desde la Autoridad Sanitaria Nacional? ¿Tiene que ver algo los procesos de descentralización de recursos del Estado? A ver, en la gestión contable, de hecho, en la parte pública estamos siendo gobernados por toda la legislación que tiene, en este caso, el Ministerio de Finanzas y todas las leyes que nos obligan a manejar un sistema contable único, ¿sí? Por lo tanto, todo el manejo financiero tiene que ver con las normas de control interno, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y eso es válido para todo el sector público. En la parte privada, las empresas igual, las empresas de salud, tienen su dirección desde la superintendencia de compañías y tienen sus reglas de juego igual para sus manejos contables. Es decir, toda la parte contable tiene una base legal debidamente respaldada por sus correspondientes órganos de control. Nosotros acá en la guía, la orientación que estamos dando es simplemente para que el estudiante conozca que existen estos estados financieros básicos y que todos ellos tienen una base legal que los sustenta. No tenemos más inquietudes, economista. Muchas gracias a todos los queridos estudiantes.
Ratificamos una vez más ese compromiso de acompañarles en el trabajo a distancia, en el acompañamiento general de estos módulos. Les invitamos una vez más a revisar su guía, a trabajar con su tutor, no dejar nunca el trabajo para el último. Y lo más triste, lo más dramático es cuando estos ejercicios prácticos, muchos hemos visto que los estudiantes simplemente lo trabajan en grupo, de los cuales lamentablemente son pocos los que trabajan, y eso se mira luego en las evaluaciones que se hacen presenciales, en donde realmente el trabajo a distancia no tiene nada que ver con el conocimiento que se expresa en la evaluación presencial. En cambio, aquellos estudiantes que acuden a las tutorías, los estudiantes que revisan la guía, no tienen ningún problema ni en la realización de su trabajo ni en su evaluación presencial. Por eso nuestra invitación de que se lo tome con mucha responsabilidad, se lo revise íntegramente la guía, se revise los textos básicos, toda la bibliografía propuesta, se hagan las tareas recomendadas, porque en definitiva siempre estamos muy claros de cuáles son los elementos fundamentales que queremos que el estudiante los conozca. Y esos estamos permanentemente y reiteradamente diciéndolo en las evaluaciones a distancia, en los trabajos, en las tareas, etc. Muchas gracias, muy buenas noches.